es la primera carta que pensé. Señor presidente, vea, por la presente, el suscrito Alfonso Canepa, agricultor peruano, comunica a usted como máxima autoridad política de la República lo siguiente. Este niño me miró a los ojos y me dijo: oye, toda la gente creerá que eres Pizarro. Está bien, te traeremos flores, pero te juro que cuando sea presidente, buscaré tus huesos. Juró pálido.